Hola, soy Izzy, de Izzy Painting Demons, y por el vacío que veis a mi izquierda, hoy vamos a ver los lienzos que he terminado y algunos que he empezado en este 2021. Vamos a hablar un poquito de los vendedores y de los diamantes y mi experiencia haciendo los cuadros. Espero que os guste. Voy a empezar por el primer cuadro que terminé en 2021, ¿vale? Que es, lo empecé el día 1 de enero de 2021, hace prácticamente un año. Es de Alicia, me parece las maravillas, ¿vale? Ya me habéis oído hablar de este lienzo, es mi lienzo, el primer lienzo que quise hacer de alta calidad. En cuanto lo vi, al empezar a hacer la manualidad, realmente nunca pensé que lo iba a conseguir, lo conseguí, lo hice. Este lienzo es Into Wonderland de Diamond Art Club. Lo hice durante el evento de Life with Lindsay, que se organiza otra vez este año, lo organiza ella también, de Alice in a Winter Wonderland, ¿vale? Se realiza en Instagram y allí vamos todos haciendo a la vez un lienzo de Alicia en el País de las Maravillas, relacionado con todo lo que es el mundillo. Como os digo, es uno de mis lienzos favoritos, me encantó hacerlo, estoy súper orgullosa de ello, y este fue el primero que empecé y terminé en 2021. Que lo que ha tenido este año en concreto, comparado con el año anterior, es que el tamaño de los lienzos ha sido muy superior al de antes. Este es uno de los más pequeños, de hecho, es de 51x71. Me encanta. Creo que fue mi primer lienzo con diamantes AB, que los tiene por esta zona. Y si os lo preguntáis, lleva un año colgado, prácticamente, porque lo terminé como en un mes. Y se colgó detrás de mí, que ahora veis el agujero vacío, ¿vale? Porque está ahí colgado. Y está colgado sin sellar, sin marco y sin nada, o sea, tal cual los diamantes se hicieron. Lo único que he hecho es pasarle una toallita de vez en cuando lo hago para que recupere el brillo por el polvito, una toallita de bebé, de las de limpiar. Y nada, con esto lo paso así, que tampoco tiene mucho misterio. Esto es un apunte para los que os preguntéis qué hago con los lienzos cuando los termino. Y tal cual, le puse peso encima, lo metí entre el colchón de la cama y el canapé, y aquí está. Un año después, que no se ha movido ni un diamante de su sitio. Lo estáis viendo, no lo he tocado más. Este es un pelín más pequeño, esto lo hice también en muy poquito tiempo, fue durante un confinamiento, además estuvimos confinados en nuestra, sin poder salir, y yo estaba sin trabajar, con lo cual no me duró mucho. Este es de Craftil, y vamos a ver varias compañías, varias empresas de venta de lienzos en toda esta gama. Este lienzo se llama Escape from Eden, de Tania Shatsheva. Ya no es Tania Shatsheva, ahora usa su seudónimo, que es Eva Gamayun. Que ahora mismo estoy haciendo otro lienzo de ella, de otra marca, también con licencia. Total, que este no es el cuadro, este es un trocito del cuadro completo adaptado. A mí me gustó mucho hacerlo, fue muy sencillo, los diamantes estaban estupendos. Tengo otro de esta marca y me gustaría comprar más, porque tienen cuadros que me gustan mucho. Lo que pasa es que los gastos de envío se han ido son desorbitados. Pero también llegan con el IVA pagado a entrar a España, con lo cual en principio no debería haber problema. Me encantó trabajar con él, lo han readaptado, lo han hecho más grande y lo han mejorado la imagen. De cerca, de hecho, se ve un poquito peor, de lejos se ve muchísimo mejor. Este fue, lo hice como en febrero, más o menos. Finales de enero, principios de febrero. Yo creo que lo mezclé un poco con el de Alicia. Vamos con el siguiente. Este es el tercero que terminé. Empezar no lo empecé en el 2021, lo empecé en octubre o noviembre de 2020. Lo tuve que abandonar por los cuadros de Navidad que hice el año pasado dos. Y lo terminé y continué, o sea, hice la mayor parte, la hice eso, entre marzo y abril del 2021. Tardé pues unas 8, entre 8 y 12 semanas, no me acuerdo cuántas, a lo mejor fueron 10 semanas en hacerlo. Este lienzo se llama Cobble Bridge Cottage, es de Diamond Art Club, es de Dominic Davison. Ahora estoy haciendo de otra compañía otro lienzo suyo porque me encantan hacer paisajes y es que son súper bonitos. Mide 98 centímetros por 70, o sea, es casi un metro de lienzo. Lleva colgado en mi salón desde el día que se acabó, o sea, desde el día que lo hice. Este ni siquiera le puse peso porque era muy grande y no podía levantar el colchón tanto. No está tratado de ninguna manera, o sea, es el lienzo tal cual, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda, no le falta ningún diamante, no se le ha perdido nada, no se ha despegado nada. Aquí está tal cual. Este estoy súper orgullosa de él porque es precioso y en mi salón queda increíble, pero me llevó muchísimo tiempo hacerlo. Me encantó hacerlo, pero sí es cierto que tenía como, no sé si hay 8 colores de verde. Tiene muchísimo confeti. Aquí no usé el multiplacer, aquí solo fui de uno en uno. Con el single placer todavía no usaba el multiplacer y tardé lo suyo, fui despacito. Es de diamante cuadrado, o sea, hemos pasado de un cuadrado, redondo, cuadrado, ¿vale? Me encanta. No os me habéis visto enrollarlo, pero vamos, está enrollado con los diamantes hacia afuera. Yo en este caso no le he puesto ningún tubo por dentro. Está bien ponerle un tubo por aquí. Y así es como los guardo cuando no los voy a colgar. Un par de pinzas en los bordes, sin apretar mucho, para que no se separen. Que no apretéis mucho para que no se doble. Y listo. Por los dos lados y ya está.
y así es como los tengo guardados. De hecho, los de Navidad pasan todo el año así. El siguiente que hice es Gaia, ¿vale? Este lienzo lo tengo colgado en mi habitación. Me encantó hacerlo. Creo que es uno de los lienzos con los que más he disfrutado este año. Es de diamante redondo. Gaia es de Diamond Art Club. La artista es Julia Watkins. Y mide como 79x51. Es de diamante redondo y me encantó hacerlo. Tiene la cantidad justa de confeti y la cantidad justa de color blocking. O sea, es una mezcla que es muy muy equilibrado. O sea, en todas las zonas que hacía estaba muy equilibrado. No había una cantidad excesiva de colores, pero había suficientes como para que no fuera aburrido. Le añadí un montón de diamantes AB extra. Es el único que he tocado, los otros no los he modificado en ABs. Solo venía en algunos puntos, ¿vale? Como este verde, este azulito, este otro, y yo lo que fui añadiendo fue por todas las zonas puntos extra de luz de ABs. Compré varios números de MC y los fui sustituyendo. Por ejemplo, aquí este morado y este azul no estaban en AB. Yo añadí un azul y un morado más. Ah, y lleva muchos que brillan en la oscuridad. Por entonces no tenía ABs que brillan en la oscuridad, sino los había sustituido por ABs que brillan en la oscuridad. Y todos estos blanquitos que veis por aquí, todos estos puntos blancos, todos son diamantes que brillan en la oscuridad blancos. Este es el más modificado de todos los que tengo y uno que me encanta. Lo hice alrededor de abril-mayo. Y ahora vamos con el siguiente, que ya se nota que viene el verano, ¿no? Porque se nota que los lienzos son más veraniegos y tienen otros tipos de colores. Pasamos a un diamante cuadrado. Intercalé uno con otro, luego hasta final de año. Lo llamamos la sirena putilla, la imagen. Realmente es a mucha honra, como hemos dicho siempre. Sirena putilla a mucha honra y con mucho orgullo. Y nos encanta. Se llama Pink Mermaid, es de Diamond Art Club y mide 42 centímetros por 31. Tardé como un mes, se nota un poco más que tenía menos tiempo. Lo hice, tardé más en hacerlo de lo que habría tardado con un lienzo de este tamaño. Creo que es uno de los cuadros más populares. Muchísima gente me ha preguntado por él y cuando lo vuelven a reponer se agota, porque además de precio, de tamaño está muy bien, los colores son preciosos. Tiene diamantes AB en cientos puntos. Como ya os he dicho, me encantó hacer este cuadro. Y ahora vamos con el siguiente. Este cuadro es totalmente de verano, esto lo empecé el 1 de julio, participé en un evento en Instagram con ello, el Happy Drill 2021. Tenía que ser una temática de algo que te hiciera feliz y a mí la playa y el mar me hacen muy feliz. De hecho, además, este fue el primer lienzo que compré de Diamond Art Club, con lo cual este lienzo es de Diamond Art Club, mide 61x51 y la autora es Ola Darchuk. Se llama Sunny Road to the Sea. Este es el resultado, es de diamante cuadrado, aquí en la C dos cuadrados y me parece que ya son dos cuadrados hasta ahora. Tiene varios AB, en este caso tiene tres. Bastante detalles, todos los pajaritos vienen en ibis, las plantitas, bueno, la verdad es que es bastante bonito. No es excesivamente grande, tampoco excesivamente pequeño y se nota que estaban las vacaciones de por medio porque tardé un pelín más de lo normal en terminarlo. Y ahora pasamos a un cuadro que es de otra empresa, no es de Diamond Art Club, que lo empecé en verano pero no lo acabé en verano, ¿vale? Ese lo acabé en otoño. Este cuadro lo empecé cuando terminé Sunny Road to Sea, lo empecé como en agosto. Es de Dreamer Designs, Princesa Pirata, que es Pirate Princess en inglés. Fue un regalo por mi cumpleaños junto con otro y lo hice. No he de decir que mi experiencia haciéndolo no fue top, aunque el lienzo y la calidad es buena, hay algunos diamantes que no vienen perfectos, entonces no fue tan gustosito de hacer. El resultado me encanta, por cierto, y la verdad es que me gusta mucho. La autora es Julie Filipenko. ¡Filipenko! Hablamos mucho de ella. Tiene muchísimos diamantes AB. O sea, la cantidad de diamantes AB que lleva es alucinante. Lleva aquí en la cara. Todo el vestido prácticamente está hecho de diamantes AB. Creo que solo venían blancos además. No sé si venía algún otro color. Todas las flores llevan ABs, pero yo creo que solo venía de blanco. Sí, solo tenía un AB, seguro. Tiene todo por aquí también. Toda la zona del guante, toda la zona del este. Lo que menos me gusta es el tono de la piel. De lejos no se nota. O sea, de lejos el cuadro es perfecto. Es de cerca y a la hora de hacerlo cuando dices no es un 10 de 10, sería un 8 de 10. O sea, el resultado me gusta mucho. Creo que es un cuadro especial, un cuadro diferente. Como os digo, este lo terminé después del evento de Halloween, cuando terminé el lienzo de Halloween, ¿vale? A finales de noviembre, principios de diciembre. Y desde entonces he empezado otros dos que ahora os enseñaré, aunque no están terminados. Este es un poco diferente, la tela de atrás es diferente, es que es otra compañía. Esto es Dreamer Designs, hemos visto Diamond Art Club, Dreamer Designs y Craftively. Y ahora vamos a ver otra más, aunque no está terminado, pero para que veáis los vendedores con los que he trabajado este año. Todos, eso sí, de alta calidad. Este lienzo me encanta. O sea, este lienzo me tiene súper enamorada. Salió en marzo de 2021, no lo cogí en su momento, se agotó. Y lo pude volver a coger en junio. Y además lo pagué con puntos que tenía de Diamond Art Club, porque este cuadro es de Diamond Art Club, de la artista Simone.
Simona Candini. Mide 89 por 70, creo recordar. Y se llama Miss Havisham. Es un cuadro inspirado en una novela de Dickens. Con este lienzo participé en dos eventos, en Drills and Chills 2021 y en DP Festival of Witches. Y en este añadí Diamantes que brillan en la oscuridad, AB, que van en la lámpara, por ejemplo, en telas de araña por aquí y en el esqueletito. Sustituí donde iban Diamantes AB de color blanco por los que brillan en la oscuridad, en todas partes excepto en el vestido. En el vestido no brillan en la oscuridad, ¿vale? Porque no me parecía que quedara bien. Realmente luego nunca los veo brillar en la oscuridad porque están en un pasillo, está el cuadro en un pasillo puesto y para cuando enciendo la luz y la quiero apagar no le da tiempo a cargarse a los estos. Pero bueno, es que me encanta este lienzo. Me encanta, o sea, me encantó hacerlo. Me encantó. O sea, igual que estuve enamorada de hacer Gaia, este igual. El equilibrio entre color blocking, entre un montón del mismo color y el confeti, que es un trozo muy pequeño, muchos colores, es perfecto, es rápido de hacer, aunque sea de diamante redondo, los diamantes venían increíblemente perfectos. Dak está cambiando los diamantes poco a poco, ¿vale? Y en este lienzo ya había cambiado los colores oscuros, el negro, el azul, ya son todos diamantes 5D. Si queréis ver las diferencias entre los diamantes 5D y 3D, están aquí. Algunas compañías ya lo están haciendo, aquí ha empezado poco a poco y este fue el primero que recibí así. Tenía desde el 1 de septiembre para hacerlo hasta el 31 de octubre y yo creo que lo terminé como una semana antes. O sea, tardé 7 u 8 semanas en hacerlo. Todos me gustan porque los he elegido yo, porque me gusta el resultado, porque son muy bonitos. Pero luego a la hora de trabajar en ellos, este puedo decir que es un 11 de 10. O sea, si pudiera elegir trabajar también con todos los lienzos, lo haría. Y eso que yo no soy muy fan de este tipo de muñecas, volvería a hacerlo. O sea, si tuviera que repetir hacer un lienzo entero, haría este otra vez. Esto es lo que hemos visto terminado. Y ahora vamos a ver los que estoy haciendo, el Work in Progress. Lienzos que han sido empezados en 2021 y serán terminados en 2022. Aquí tenemos otra compañía nueva, ¿vale? La compañía creo que tiene como 2 años. Yo la descubrí este año porque se empezó a hacer grande. Son lienzos también de alta calidad. Han ido mejorando muchas cosas. Esto de hecho fue una colaboración con ellos porque les había comprado un lienzo. Y lo han mejorado todo y querían que viera la mejora. Es de Dominic Davison y en la tienda es Oraloa. Como todas las tiendas nuevas, están mejorando poco a poco. Creo que han llegado a un tope. La gente dice que tiene muchas zonas de confeti innecesarias. Yo no he visto ese problema tan acusado en este lienzo, pero tampoco lo he terminado todavía. Llevan bastantes diamantes AB. Lleva 8 diamantes AB, lo que es muchísimo. Y además son un poquito diferentes, ¿vale? Los diamantes AB. Todos brillan de la misma manera, pero son diferentes. Esa es la idea, ¿no? Que cada marca y cada vendedor tenga cositas diferentes entre ellos. Por ahora solo llevo este trocito, este me llevará más tiempo, este lienzo no lo empecé para empezarlo y terminarlo directamente, sino para ir haciendo, según iba haciendo otros lienzos, cuando quisiera cambiar, para ir haciéndolo poco a poco, porque es un lienzo muy grande, mide 92 centímetros por 66, es bastante grande, es de diamante redondo, porque por alguna razón todos los que estoy empezando ahora son de diamante redondo, parece que he hecho mucho de cuadrados y ahora me vienen todo de redondos. Como ya sabéis, a mí no me importa el diamante que lleven, yo creo que en la variedad está el gusto y que me importa más la imagen que el diamante. Este debería haber sido hecho a la vez que el de Navidad, pero el de Navidad nunca llegó. El que me ha llegado demasiado tarde, es de Monarch Club y será para el año que viene, o sea que lo veremos el año que viene. Tengo muchas ganas de verlo acabado, la verdad. Ahora vamos con el otro lienzo que tengo empezado, que empecé hace como un par de semanas. También es de diamante redondo y esta es otra empresa nueva para mí. Esta empresa lleva más tiempo, este vendedor lleva más tiempo. Es un vendedor que para mi gusto es carísimo. Llevo muchos meses para comprar este lienzo. Me habéis escuchado decir esto como 1 millón de veces, pero es que es la pura verdad. O sea, comprarme este lienzo ha supuesto un extra de esfuerzo a la hora de ahorrar. Y se llama Colorful Me, de Eva Gamayun, que como os he dicho, con Escape from Eden, es de la misma artista, es una de mis artistas actuales favoritas, no, una no, la artista favorita. Tengo muchísimas ganas de hacer más cuadros suyos. Mide 60 por 60 centímetros, de diamante redondo. La compañía es Do It Yourself Moon Shop, ¿vale? Es una compañía filipina. También tiene unos gastos de envío considerables. Tengo más ganas de comprar aquí, así que ya me he puesto a ahorrar otra vez para comprar en esta tienda. Es diferente, los tonos de los colores son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a una saturación de colores muy alta con la de Monarch Club y estos son un poquito más apagados, más azulados. Este lienzo lo enseño ahora porque probablemente lo acabe esta semana, antes del 31, y no entre ni para este vídeo como terminado, ni para el vídeo del año que viene, porque no lo terminaré para después. Eso ya lo veremos, porque a ver cómo se da la semana que nos queda. Con suerte lo haré esta semana, porque es bastante ágil de hacer, no da muchos problemas, los diamantes vienen perfectos, no tiene una cantidad normal de confeti, hay zonas que más y
manzanas con menos, pero tiene una cantidad bastante normal de confeti. Estoy usando el multiplacer, voy un pelín más rápido, no todos los días puedo hacer. Me encantaría haber pedido uno de diamante cuadrado, pero los de diamante cuadrado son bastante más caros. Se me iba a 104 euros el de diamante cuadrado. Excepto en color, tiene mucha similitud en calidad con Diamond Art Lab, por si os lo preguntáis y queréis hacer una comparativa. Aunque yo odio comparar, me parece muy injusto para las compañías comparar, pero bueno, para quien quiera saber más o menos por dónde anda de tal. Lleva solo un color de diamante CB. Te lo mandan ellos gratis, puedes ponerlo o no ponerlo. Ellos no te dan los diamantes CB donde tú tienes que ponerlos. De hecho, puedes pedir extra y colocarlos tú donde quieras. Os lo cuento todo en el unboxing que está aquí y de este probablemente haga una comparativa con un lienzo sin licencia que hice cuando estaba empezando a hacer esto y no tenía ni idea de qué iban las licencias. Haré una comparativa de cómo son, aunque de tamaño no son iguales, pero vamos, para que veáis el brillo del color y tal. Y nada, pues con esto hemos acabado lo que sería el 2021. Se nota que a partir de septiembre he vuelto al trabajo a tiempo completo y además la tienda se ha disparado en ventas, lo cual estoy súper contenta, pero sí que se ha visto reducido el tiempo que le puedo dedicar a hacer diamantes. Iré más despacio, ya lo tengo asumido, así que ya lo llevo mejor, porque al principio estaba fatal. Ya hemos visto los lienzos que he hecho durante este 2021. Espero que os hayan gustado tanto como a mí hacerlos. Hemos visto además varias compañías diferentes, lo que me parece ideal para que veáis un poco todo cómo se maneja. Espero que mi experiencia, aunque sea corta lo que he contado, os haya servido para haceros una idea de cómo se trabaja en cada uno. Y lo que sí quería aclarar, porque me lo preguntáis mucho, es ¿qué haces con los lienzos cuando los terminas? Como habéis visto, se cuelgan tal cual. No tienen ningún tratamiento, yo no los barnizo. Creo que es porque son de alta calidad, los diamantes vienen muy bien y no me saltan, porque algunos pierden la garantía si le pasa algo al pegamento o a los diamantes durante este tiempo, si los barnizas, y porque para mí pierden el brillo. Los lienzos, todos los que habéis visto, están colgados sin marco, sin cristal y sin ningún tratamiento de barniz, ni laca, ni absolutamente nada. Es un poco de peso cuando los acabo y para adelante, para colgar. Y ya está, espero que os haya gustado mucho. En este año 2022 que viene veremos muchos más cuadros, veremos los de Harry Potter de Diamond Art Club, que además haré un unboxing detallado para que los veáis un poquito de cerca porque han cambiado un par de cosas. Espero que veamos alguna compañía nueva más, que tengo ganas. Ya sabéis, por favor, contadme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito y cuáles son vuestras impresiones. Los comentarios, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis aquí abajo o en @easypaintingdiamonds en Instagram y en TikTok. Que además la ventaja de TikTok es que si necesitáis que os muestre algo, puedo hacer un vídeo respondiéndoos directamente. Así que animaos y nos vemos por allí. Como siempre, recordaos y animaos a que vengáis también a los directos los martes, jueves y domingos en Instagram y en Twitch. Y nada, que paséis un feliz año, entréis y salgáis muy bien de este año tan raro que hemos tenido y a ver si el que viene es mucho mejor. Pasad muy buenas fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, adiós.